okay i think uh, we're ready to get started uh, good morning everyone buenos dias uh, my name is stina lisa tilcock and i am the moderator for today's roundtable i am a reference and outreach librarian at the sutra library in san francisco and i am honored to participate in this collaboration between the sutra library and the national library of mexico um, i would first like to thank the national library of mexico for helping us to organize this event and all of our speakers for participating and sharing their knowledge with us Today, we will hear from four scholars whose work with the Colegio de Santa Cruz de Tataloco at the Sutra Library is helping to broaden our understanding of this unique and vital collections and its implications for Mexican history and culture. I have had the pleasure of working with many of these researchers at the library, and I am thrilled about this opportunity for them to share their unique perspectives and exciting discoveries with us. Throughout the presentation, if you have any questions or comments for the speakers, please type them in the YouTube chat box. Without further ado, I will now introduce the director of the Sutro Library, Maddie Termina, who will introduce us to the library and the Tataloco collection. Thank you, Maddie. Thanks so much, Stina Lisa. And um, I want to thank Martha Romero and the National Library of Mexico for creating today's roundtable focused on exploring the Sutro Library's collection of materials from the Colegio de la Santa Cruz de Tataloco. Um, I'm going to try to share my screen. Well, I hope that will work and uh, let's get that i just want to all right hopefully uh, let me know see lisa can you see that did that work um, i believe it's still your video that is that we're seeing okay give me one second uh, share and i think it's got the wrong one oops try that again <laughs> okay let's try that again share um, chord it may not work but that's okay i can still go forward with my remarks so we won't share slides but i can still go forward with what i would like to um. Tell you guys about the Tata Loco. So, the books are just one part of the Sutro Library. We have collections from all over the world, with other notable collections um, in our library, such as English social history, following the Reformation, the papers of Sir Joseph Banks, and a wonderful collection of Yemenite Hebraica, just to name a few of our collection highlights. Our library was created by Adolf Sutro, who was a lifetime bibliophile he was an engineer a philanthropist and he was the mayor of san francisco in the 1800s uh, he made his fortune in the nevada comstock strike which was a silver strike so that's kind of how he amassed a large amount of money with this money he collected books from all around the world either personally himself or through agents that he sent out he desired to create a european style scholarly library for the citizens of san francisco and it would be open his library would be open to the public thus his library covered all subjects um, all academic disciplines and it geographically covers all over the world it is believed that there was approximately 250000 volumes in his library he stored this library in two warehouses, uh, one on Montgomery Street and one on Battery uh, Street in San Francisco, until he could build a permanent library. Uh, but he died in 1898. And in 1906, the great earthquake and fire uh, of San Francisco destroys half of his collection. In about uh, 1913, his heirs presented what remained of the library to the state of California so we are actually part of the california state library and the only proviso that the heirs put on the collection is that the collection must never leave the city limits of san francisco so today you'll find us on the campus of san francisco state university where we are happily on the fifth floor uh, the mexicana collection is our strongest collection strength and was created when adolf sutro purchased the entire stock of the libreria Abdiano for an undisclosed sum in 1889. Although the original collection was purchased by Adolf Sutro, the State Library has continued to expand on the collection over time. The Abdiano bookstore was the longest established bookstore and publishing house at the time in Mexico City, with its stock accumulating uh, since 1753. Included in the purchase of the Abdiano bookstore are the actual ledgers receipt books and inventories from the bookstore materials that he uh, collected adolf sutro when he acquired this collection the materials consist of subjects ranging from religion travel politics literature mexican culture and the u.s invasion uh, mexican war related items the purchase included thousands of titles published in the 16th to the 19th century as a librarian, I would be remiss in not mentioning the other parts of the Mexicana collection that you may be interested in viewing. So I'm going to end my remarks with a reminder that besides the books of the Colegio de Santa Cruz de Tataloco, the Aviano bookstore stock included thousands of items printed in Mexico, including incanabula, pamphlets, newspapers, over 200 manuscripts, and journals. There is much to research here. Uh, now, hopefully, you're all anxious to come and visit us. So, we hope to see you in the future. Uh, please remember that we take about two to three business days to page materials. And again, we're on the campus of San Francisco State University. So, we definitely look forward to having you come in the future. Uh, once again, I want to thank Martha Romero and the National Library of Mexico. And today's esteemed speakers for helping us share the knowledge of the Sutra Library's Tata Loco collection. So, thank you so much. All right. Thank you so much, Maddie, for that wonderful introduction. Um, and now I will go ahead and uh, welcome our first speaker, David Tavares. David Tavares is a linguistic anthropologist and a historian of Latin America. His presentation surveys an Aristotelian political treatise written in Latin by the renowned theologian Dionysius the Carthusian that was adapted into Nahuatl under the title, Here is the Way of Life of the Governors for the Edification of the Nahua Governors and Judges. This text was produced under the supervision of the Franciscan author Alonso de Molina. He discusses this text, introduces the manuscript where it is located, identifies its original source which is now housed in the Sutra Library and which bears the signature of the Franciscan Juan de Gaona and presents examples of its contents. Please join me in welcoming David Tavares. Hola, mi nombre es David Tavares, soy profesor de antropología en Basel College y es un placer compartir con ustedes una Presentación intitulada Justicia Aristotélica en Nahuatl, la adaptación de un texto de Dioniso el Cartujano preservado en la Biblioteca Sucho. Desde la década de los 1530 en adelante, los incines franciscanos Alonso de Molina y Luis Rodríguez dirigieron una serie de proyectos intelectuales de gran alcance: la traducción y elaboración de comentarios en Nahuatl de dos libros bíblicos, los Proverbios Salomón y el Eclesiastés así como delimitación de Cristo de Tomás de Kempis, y también un sumario de un tratado político aristotélico. Estas obras pusieron a prueba el control sobre las normas de circulación de textos devocionales en la América Española a fines del siglo XVI, ya que dichas obras bíblicas fueron confiscadas por la Inquisición mexicana en 1577. Mi presentación propone un acercamiento a un tratado político aristotélico escrito en latín por el renombrado teólogo Dionisio el Cartujano y adaptado al Nahuatl bajo el título de Iscatqui y in intepachoa*. in Tepachoa. He aquí la forma de vida de los gobernadores para la edificación de gobernadores y jueces nahuas. Dicho texto fue producido bajo la supervisión de Alonso de Molina. Identificaré a Iscatqui in Inemilis, el manuscrito donde se localiza. Hablaré de su fuente, ahora resguardada en la Biblioteca Sutro, y presentaré ejemplos de su contenido. El teatro principal para la colaboración académica entre autores franciscanos e intelectuales nahuas fue el Colegio Santa Cruz en Tlatelolco, establecido en 1536. Esta institución, la primera de su tipo en las Américas, proporcionó una educación en las artes liberales infundida con pensamiento humanista para colegiales indígenas. Por otra parte, las cartas latinas de nobles nahuas con alusiones a autores clásicos son bien conocidas, y algunos de sus maestros y alumnos elaboraron un grupo importante de impresos y textos durante el siglo XVI. Siete décadas más tarde, en el prefacio a su sermonario náhuatl de 1606, que vemos aquí, el franciscano Juan Bautista Viseo presentó el panorama más detallado que tenemos sobre colaboraciones entre ocho eruditos nahuas y varios franciscanos tales como el ya mencionado Molina, Bernardino de Sagún, Jerónimo Mendieta, Miguel de Zárate y el mismo Bautista Viseo. Viseo menciona en primer lugar al tezcoca Hernando de Rivas, uno de los primeros alumnos nahuas de Santa Cruz, fallecido en 1597. Rivas colaboró con Fray Juan de Gaona en la composición de Los Coloquios de la Paz y Tranquilidad, producidos hacia 1540 e impresos finalmente, después de revisiones, en 1582. Menciona también a Molina y la ayuda de Rivas en la compilación de su arte y de los dos diccionarios en Náhuatl de 1555 y 1571. Y a Bautista Viseo lo ayuda con un Flos Santorum y con su adaptación del libro de las vanidades de Diego Estella, ambas obras ahora desaparecidas. De acuerdo al catálogo preparado por Miguel Mates de algunas de las obras que contenía la biblioteca del convento franciscano de Tlatelolco, las obras de autores clásicos como Juvenal, Plutarco, Quintiliano, Séneca y Salustio se codeaban con las obras de autores uh, las traducciones latinas de dos obras de Aristóteles, su ética nicomaquea de quem libroro moralio impreso en París en 1535 y su lógica, Lógica aristotelis impreso también en París en 1540. En la Nueva España la difusión de aportaciones de Aristóteles que alimentaron el pensamiento teológico se realizó mediante la dialéctica Resolutio Cum Texto Aristotelis del teólogo agustino Alonso de la Veracruz, impresa en México en 1553 y reimpresa en Salamanca en 1573. Pasemos ahora al examen de un tratado político náhuatl destinado a educar a futuros gobernantes nahuas mediante un modelo aristotélico. La fuente y contenido de dicho texto no había sido estudiada hasta ahora. Dicho tratado, intitulado Skatkin en Emilis en Tepachoa, He aquí la forma de vivir de los gobernadores, aparece en los folios numerados desde 294 hasta 321 en una miscelánea catalogada como Fomixico 367 en la sección de manuscritos orientales de la Biblioteca Nacional de Francia. La miscelánea consta de 594 páginas, con 343 folios numerados, aunque faltan los primeros 32. Este es un trabajo misceláneo compuesto con varias manos que contiene sermones en náhuatl y otros textos. Justo antes del tratado Skatkin en Emilis aparece una versión temprana de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Alonso de Molina. Esta versión, que asigna 1559 como fecha de la oración, en el folio 193, verso. Del Fomixica 367 es la más temprana ahora existente de dicha doctrina y su versión final fue publicada en 1578. Es importante resaltar que la mano del borrador de la doctrina y la del tratado es la misma, lo que establece un vínculo entre la obra de Molina y dicho tratado. Existe una segunda versión del Iskatkin en Emilis en el manuscrito 1477 del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, ahora estudiado por Benedice Alcántara y Mario Sánchez Aguilera. La identificación de 1559 como fecha de composición de Liskatkin y Emilis se relaciona con un periodo importante en la trayectoria de Molina como autor. Hacia 1555, Molina era guardián del convento de San Antonio en Texcoco, según apunta su vocabulario, impreso en 1555. Molina fue luego nombrado guardián del convento de Tecamachalco durante el capítulo franciscano de 1559 en Washot 5. Entre otras obras, Molina también elaboraba su Confesionario Breve y Confesionario Mayor, impreso en 1565. Iskatkin en Emilis es parte de una miscelánea, que es una colección de textos uh, supervisados, tal vez en parte, por Molina antes de su regreso al convento de San Francisco de México hacia 1564. El Iskatkin in Emilis, que aparece en el Fon Mixica 367, es un tratado de buen gobierno dividido en 10 capítulos, todos con títulos en un latín que posee una ortografía equívoca. Como se mostrará más adelante, siete de los títulos presentan paralelos claros con otros tantos títulos de los capítulos de una obra del teólogo dionisio el Cartujano, de Regimine Politzi, del gobierno de una entidad política. Además, cinco de las obras del cartujano se encontraban en la bien surtida Francis, Biblioteca franciscana de Tlatelolco. Según Miguel Mafes, estos volúmenes incluían sus comentarios sobre los cuatro evangelios, los salmos y las cartas paulinas. La biblioteca de dicho convento tenía una copia de su Operum Minorum, obras menores, impresa en Colonia en 1532. Dicho ejemplar, que aquí vemos, lleva en su portada la firma del franciscano. Juan de Gaona, lo que sugiere que él lo había reservado para su uso y contiene también la firma de Fray Francisco de Toral. Los folios 319 a 334 del volumen 2 de este trabajo contiene dicho tratado de régimen de Actualmente este volumen del cartujano se encuentra en un fondo especial resguardado en la biblioteca Sutro del campus de la Universidad Estatal de San Francisco en California, Estados Unidos. Un cotejo demuestra que de Regimine es la fuente principal del texto en de Náhuatl, si bien el orden de los capítulos fue modificado, como se aprecia en este diagrama. Dionisio el Cartujano, también conocido como Dennis Fenraical, dado su lugar de nacimiento. Fue un teólogo extremadamente prolífico que escribió una cantidad impresionante de comentarios, tratados y sermones entre las décadas de 1430 y 1460. La prolijidad de sus comentarios establecieron su reputación como teólogo. Aunque nunca terminó su doctorado en la Universidad de Colonia, sus ocasionales trances místicos llevaron a algunos de sus lectores posteriores a designarlo con el título de Doctor Extáticos, Doctor en Éxtasis. Que también aparece en sus obras. Entre sus trabajos más conocidos tenemos sus comentarios completos sobre cada uno de los libros de la Biblia, conocidos en su conjunto como enarraciones. Según Dennis Turner, el cartujano eh, se sitúa dentro de la demarcación existente entre el pensamiento medieval tardío y el de la era moderna temprana. El cartujano era tenido en alta estima en Nueva España. Una de las primeras obras impresas por Juan Kornberger. En 1544, en México, fue una traducción de sus instrucciones sobre procesiones. Tenemos entonces que The Regime de Polizia pertenece a una amplia categoría de discursos sobre el buen gobierno y el ejercicio virtuoso de la política, los que Anthony Pagden ha denominado como aristotelismo político. Este discurso, que centra en la naturaleza del recto gobierno de una república y en las virtudes que los gobernantes deben de poseer, Proviene de la lectura del pensamiento de Aristóteles, propuesta en las obras de Tomás de Aquino y en las de dos de sus seguidores, Ptolomeo de Luca y Gil de Roma. Nicolai Rubinstein observa que Luca había propuesto que la policía es el mejor gobierno, tal y como existía en las ciudades-estado de Italia, en las cuales los gobernadores habían de seguir fielmente las leyes de su ciudad. La asociación de Liskatkin y Nemilis con el borrador de la doctrina en 1578 sugiere que su autor, o uno de sus autores, fue Alonso de Molina. Dada la estrecha colaboración entre Molina y Rivas, es posible que el intelectual Tescoca haya participado en la elaboración de Liskatkin y Nemilis. De hecho, la siguiente cita de Bautista Viseo aporta una observación reveladora sobre el modus operandi de Rivas. Este, y cito, con mucha facilidad traducía cualquier cosa de latín y de romance en la lengua mexicana, atendiendo más al sentido que a la letra. ¿Tendecita? El proceder del autor o autores de Liskatkin y Nemilis se aprecia en la siguiente comparación sobre el texto original del cartujano, que vemos aquí a la izquierda, y su adaptación al náhuatl, a la derecha. Este ejemplo resume una serie de argumentos de corte aristotélico, en los que los elogios a la actividad de mercaderes en ciudades estado renacentistas se adaptan a una descripción del altépetl. La vida de los que están juntos, de la agrupación de gente, se llama ciudad, y con estas palabras se dice corazón del Altepetl. Y la tercera parte, se hizo el gran Altepetl para que resistan y quieran matar a sus enemigos, ya que los muchos en un gran Altepetl pueden rápidamente vencerlos. Y la cuarta, en el Gran Altepet viven vendedores, intermediarios, testamistas, mercaderes de vanguardia, mercaderes itinerantes, y mediante ellos la gente vive bien y tiene buenas provisiones. Y la quinta, en el Gran Altepet muchos se hacen amigos de manera, manera divina mediante el matrimonio, por el gran amor de la gente que vive junta. Este ejemplo, uh, cuya traducción mía he leído... Uh, del náhuatl Español, muestra cómo Molina reformuló el discurso político aristotélico, tal y como lo enunciaba el cartujano, a través de la inclusión de términos como ostomeca, mercaderes de vanguardia, o pochteca, mercaderes. Estos comerciantes asumían papeles complementarios en el establecimiento de redes comerciales y vínculos políticos en áreas remotas donde el Estado mexica, antes de la conquista, intentaba ejercer su influencia. El uso de estos términos resultaba muy relevante para los posibles lectores nahuas de dicho tratado y en particular para personas como don Antonio Valeriano o don Francisco Bautista de Contreras, quienes no solamente fungieron como gobernadores nahuas, sino también como conocidos colaboradores de autores franciscanos y que pueden también haber hecho aportaciones a Lizkatsky y Ninemilis. El interés de Valeriano por la ética muestra por su traducción al náhuatl, ahora perdida de una obra de Catón, tal vez distiquia moral. En conclusión, el objetivo de Molina era muy ambicioso, ya que intentaba recrear el Altepetl como una ciudad de estado cristiana, siguiendo las teorías políticas aristotélicas del siglo XVI, mediante una exposición parca y llana en Náhuatl. Por otra parte, la oportunidad de conocer los proverbios y eclesiastes en Náhuatl colocaba antes de 1577 a estudiosos nahuas en una posición inusitada, similar a la de los luteranos que podían leer la Biblia en su propia lengua. Además, el tener acceso a versiones en náhuatl de obras del cartujano a mediados del siglo XVI permitía a un círculo de lectores náhuatl nahuas, considerar obras que no estaban fuera de lugar en el currículum de las universidades de Salamanca, la Sorbona o Bolonia. Más aún, algunos indígenas educados formaron bibliotecas personales, como lo denota la presencia del Contemptum Mundi y otras obras, en el testamento de 1591 del cacique mixteco de Yanguitlán, don Gabriel de Guzmán, y en otro testamento de 1601 de un sacristán nahua de Metepec. A diferencia del Códice Florentino, las adaptaciones de los libros sapienzales, Aristóteles, el Cartujano, Kempis y también la obra de Luis de Granada apuntaban no hacia el pasado, sino hacia un nuevo panorama intelectual indígena. Al fusionar la teoría política con referentes culturales nahuas, Molina apostó por un futuro humanista indígena para sustentar las devociones de lectores y élites nahuas. No es extraño que algunas de estas obras fueran suprimidas, ya que se les veía desde la ortodoxia como un doble desafío, pues eran a la vez profundamente nahuas y obstinadamente humanistas. Muchísimas gracias. great thank you dr tavares for your engaging talk um, and now i am a, delighted to introduce our next speaker berenisa alcantara berenisa is, alcantara is a historian and phd in mesoamerican studies from the national autonomous university of mexico she is a professor at the institute of historical research her main lines of research are the Nahuatl language and culture of the 16th century, the process of evangelization in central Mexico, the Nahuatl Christian intellectual production of the Colegio de Tlatelolco, and the translation of Nahuatl, Nahuatl texts from the colonial period. Her talk today is titled The Translation of Books from the Library of the Colegio de Tlatelolco. Please join me in welcoming Berenice Alcantara. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Alcántara Rojas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de los organizadores de este encuentro, que nos da la oportunidad de subrayar la importancia de las colecciones que resguarda la Biblioteca Sutro y, en mi caso, la importancia de la colección Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco para mis propios estudios. Actualmente, Coordina un proyecto de investigación colectivo y multidisciplinario centrado en el estudio, traducción y edición del manuscrito 1477 de la Biblioteca Nacional de México. Un proyecto que dará a la luz una edición en tres volúmenes y una exposición virtual a través de una página web que permitirá a todos los interesados acercarse a este maravilloso manuscrito y a su contenido. En el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México se conserva un manuscrito del siglo XVI notable por su manufactura y por la peculiaridad de las obras que alberga. El manuscrito 1477, catalogado bajo el nombre de Miscelánea Sagrada, debido a una de las anotaciones que contiene, es un volumen de 275 folios cuya caligrafía y elementos ornamentales han llamado la atención de todos aquellos que han puesto sus ojos en él. Roberto Moreno de los Arcos señaló, por ejemplo, que, cito, la belleza caligráfica de este manuscrito, así como la importancia de algunos de sus opúsculos, hacen que este libro sea uno de los más valiosos que custodia la Biblioteca Nacional. Fin de la cita. El manuscrito 1477 es un volumen misceláneo, en dos sentidos que pueden dársele al término. En primer lugar, en su estado actual, es un volumen facticio en el que se encuadernaron obras de diferente procedencia. No obstante, su primera parte, sus primeros 230 folios, copiados por un mismo amanuense, corresponden a un proyecto unitario, el cual consistió en la preparación de una antología de obras escritas en lengua náhuatl de naturaleza didáctica, destinadas a la educación de los nobles indígenas y que versan sobre tópicos so, como el buen gobierno, las virtudes que debe tener el gobernante, la sabiduría, la elocuencia, la vida cristiana y la devoción a la pasión de Cristo y a la Santa Cruz. Esto hace que esta sección del manuscrito ostente las características de un florilegio o una miscelánea en el sentido que se le daba al término en el siglo XVI. Si bien se desconoce la procedencia exacta del manuscrito 1477, Varios factores nos han permitido asociarlo con el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y con el proyecto educativo que allí se llevó a cabo en el siglo XVI. En primer lugar, el manuscrito procede de una biblioteca conventual mexicana de filiación franciscana. En segundo, por la calidad de su manufactura, semejante a la de algunos otros manuscritos hechos en el Colegio de Tlatelolco. En tercero, todas las obras que lo componen versan sobre la educación política y cristiana de los nobles y gobernantes indígenas. En cuarto lugar, algunas de las obras del manuscrito han sido asociadas con notables franciscanos que en distintas épocas se desempeñaron como profesores dentro del colegio de Tlatelolco. Y en quinto lugar, porque algunas de las obras del manuscrito son traducciones o adaptaciones de obras europeas originalmente escritas en latín y castellano, y de las cuales se conservan ejemplares en la biblioteca del Colegio de Tlatelolco. Cabe señalar que más allá de los frailes que pudieron haber estado involucrados o no en la redacción de estas obras, todas fueron producto de proyectos colaborativos de traducción y composición textual, en los que además de los franciscanos participaron varios intelectuales nahuas que se habían formado en el colegio, entre los que sobresalen Hernando de Rivas, Antonio Valeriano y Martín Jacobita. Cinco de las obras que se conservan en este manuscrito se encuentran asociadas al género europeo de los espejos de príncipes, y de estas, cuatro proceden de obras de famosos autores europeos. Los espejos de príncipes proliferaron entre los siglos XIII y XVI como modelos que eran propuestos a los grandes hombres para que se miraran en ellos y aprendieran a conducirse por el buen camino. Contenían conocimientos y consejos de índole moral, religiosa, política, jurídica, administrativa y militar, e incluso marital. Y aunque en teoría estaban dedicados y destinados a la educación de los nobles y los altos burgueses, acabaron convirtiéndose en modelos pedagógicos empleados en la instrucción de todos aquellos que podían acceder a la educación formal y, por ende, formaron parte de la matrícula de estudios dentro de los principales colegios y universidades de Europa además de que eran empleados por los preceptores privados. En la biblioteca del Colegio de Tlatelolco existieron ediciones de varios espejos de príncipes. Buena parte de los conocimientos que adquirieron los nahuas en el Colegio de Tlatelolco los obtuvieron a través de los muchos libros que poseía su biblioteca, sin duda una de las más importantes de la Nueva España en aquella primera época. Allí... Los colegiales tuvieron acceso a las obras de los grandes filósofos y retóricos de la Antigüedad, a los tratados de los padres de la Iglesia y los grandes autores cristianos de la Edad Media. Y, por supuesto, también se encontraron allí con las obras de pensadores del Renacimiento. De la biblioteca del colegio se conservan varios cimentarios y ésta este ha sido objeto de diversos estudios, entre los que sobresale... Eh, uno de los primeros y más importantes de Miguel Mates de 1982. Asimismo, gracias a los cientos de volúmenes asociados con este fondo que hoy se conservan en la Biblioteca Sutro en San Francisco, hoy nos es posible adentrarnos a la forma en que los nahuas leyeron estas obras y a la forma en que nahuas y franciscanos decidieron traducir algunas de ellas para la instrucción de los jóvenes que pasaban por las aulas del colegio. Poder revisar hoy día las ediciones y los mismos ejemplares que fueron consultados por los colegiales en el siglo XVI, y en especial por los autores de las obras del manuscrito 1477, nos permite entender de mejor manera su proceso de composición, así como acercarnos a algunas de sus sutilezas. Mencionaré dos ejemplos. En primer lugar, la obra Inemilis Intepachowani o La vida de los gobernantes. A partir del estudio de otra copia de esta obra que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, David Tavares ha mostrado que esta tiene como fuente el tratado De regimini politiae o sobre el gobierno de una entidad política, escrito en latín a mediados del siglo XV por Dionisio Riquel, el cartujano. En esta obra, el cartujano retomó una serie de principios sobre el buen gobierno de una república y las virtudes del gobernante que provienen de Santo Tomás de Aquino y de la lectura que él y otros autores afines hicieron de la política de Aristóteles. En la Biblioteca Sutro, dentro de la colección Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, sobrevive el ejemplar de las obras menores del Cartujano, en cuyo segundo tomo se encuentra precisamente este tratado. Asimismo ocurre con la obra titulada De Consolatione o Sobre la Consolación. Durante muchos años se pensó que estaba asociada al libro de consolación de filosofía de Boesi. Sin embargo, en fechas recientes, Mario Alberto Sánchez Aguilera, miembro de nuestro proyecto, ha podido identificar que este procede en realidad de la obra Summa Virtutum del dominico Guillermo Peraldo, escrita en latín en el siglo XIII. A partir de la comparación entre el original latino y la obra en agua del manuscrito 1477, podemos observar las transformaciones que sufrió este texto. En primer lugar, de la obra de Peraldo solo se seleccionaron algunos pasajes de los apartados sobre la paciencia y la fe. En segundo, la obra experimentó un cambio de género, pasando de ser un compendio de vicios y virtudes a un ars moriendi, es decir, a un tratado en el que se intentaba dar consuelo, en este caso, al gobernante moribundo, de modo que pudiera prepararse para una buena muerte. En este caso, a partir de la explicación de citas bíblicas y de otras autoridades. En la diapositiva, podemos ver la, sección que se llevó a cabo, la selección perdón, que se llevó a cabo de algunas citas de la obra de Peraldo para su traducción y comentario al náhuatl. Leo este pasaje. Una persona sabia cuyo nombre es Peraldo, obispo de León, dice quivic vaculo initur non corrit, que quiere decir el que confía en nuestro Señor Dios pone completamente en él su corazón, como si fuera una vara en la que se apoya para confiar en nuestro Señor Dios. Si así lo hace tendrá paz, pues en verdad alguien que así va por el camino no se alterará, no se cansará, tampoco se tambaleará, con nada, nada lo perturbará. En el libro de la palabra divina de los salmos se dice non fatigant quoel well debilitant quiere decir aquel que confía en Dios no desfallece no se perturba nada, la, nada lo hace tambalear y con aquella confianza en algún momento tú verás en lo que crees los salmos dicen así que quiere decir la fe viene de aquello que es la confianza que es cuando alguien confía en Dios y también tiene fe concluyo el análisis de las obras del manuscrito 1477 es solo uno de los muchos casos de estudio que resaltan la importancia de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco y a partir de los cuales podemos explorar el vínculo entre los acervos de la Biblioteca Sutro y la Biblioteca Nacional de México. Este manuscrito es una muestra del tipo de obras que se leían y escribían al interior del Colegio de Tlatelolco. Es una muestra también de los trabajos de traducción que ahí se llevaron a cabo. Y gracias al acervo que se conserva en la Biblioteca Sutro, hoy podemos adentrarnos mucho más en el contenido de estas obras. Muchas gracias. Thank you, Dr. Akamtara, for that amazing talk. It is now my pleasure to introduce our next speaker, Alexander Mejia. Alexander Mejia is an educator, artist, and researcher focusing on the experiences of communities impacted by racial capitalism. Alex's presentation will highlight a work in progress that brings together traditions of experimental cinema with an emphasis on found footage and educational research on culturally relevant pedagogies. Alex will contextualize and then share a short experimental essay film focused on 16th century Francis Franciscan literary pedagogies titled. Franciscan inscription please joining me in, uh, please join me in welcoming Alexander maiaa Saludos desde Oakland, California. Me llamo Alex Feliciano Mejía y trabajo en la Facultad de Educación en la Universidad Estatal de San Francisco. Soy escritor, cineasta e investigador etnográfico de la educación y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes en esta presentación. Voy a empezar con una historia sobre cómo conocí por primera vez la colección de la Biblioteca Sutro y luego mostraré un extracto de un cine-ensayo que se produjo sobre la educación colonial de los franciscanos, llamado Franciscan Inscription, y luego cerraré con un breve comentario sobre las futuras direcciones que me llevará a este proyecto. Esta presentación se basa en trabajo del campo de la educación artística, particularmente en las tradiciones asociadas con la ortografía, desarrollado en gran parte por la profesora Rita Irwin, que sitúa tres dominios de práctica, la práctica artística, la práctica de investigación y la práctica docente. Pensar en estos tres dominios es algo en, en lo que me involucré a lo largo de este proyecto y en esta charla me enfocaré en el aspecto artístico. También tomo inspiración de las pedagogías especulativas basado en trabajo por Antero García y Nicole Mira, que toman en serio la imaginación, la narración de historias y los sueños como prácticas que apuntan a interrumpir las inequidades dentro de los espacios educativos. Con estos conceptos en mente, ahora quiero contarles cómo encontré el contenido de, de la Biblioteca del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, ubicada en la actual Biblioteca Sutro. Conocí la Biblioteca Sutro cuando cursaba mi primer año en la Facultad de Educación en la Universidad Estatal de San Francisco, San Francisco State. Me interesaba encontrar y construir una comunidad académica y artística, así que buscaba en el campus espacios que pudieran ofrecer oportunidades de colaboración y conversación sobre investigaciones interdisciplinarias. Tomé el ascensor hasta el quinto piso de la biblioteca y entré a la biblioteca Sutro y me acerqué al mostrador para hablar con la bibliotecaria que estaba sentada detrás de la ventana de vidrio. En ese momento había estado trabajando en una variedad de proyectos de creación de fanzines y serigrafía. Así que me interesaba saber si la Sutro tenía alguna colección de libros de artistas que pudiera ver. La bibliotecaria me dijo que si bien no tenían una gran colección de libros de artistas, pero que sí tenían otras colecciones que podrían interesarme. Le dije que mi, mis investigaciones hasta ese momento se habían centrado en la educación lingüística, el multilingüismo y las literacidades y en las intersecciones de la lengua y el alfabetismo, alfabetización con las experiencias del colonialismo de los pueblos originarios. Se tomó un momento y dijo, "Bueno, podría interesarte en nuestra colección del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco." Este fue el comienzo de lo que se convertiría en una nueva línea de investigación para mí que tomó una dirección tanto creativa como académica. Una vez que conocí la colección del sutro, comencé a aprender sobre los eruditos que habían trabajado allí y habían dejado su huella en la colección. Michael Mathes, Edward George, eruditos que habían estudiado los libros y habían dejado índices del contenido de la colección y análisis de objetos selectos. Empecé por solicitar los textos del Trivium y presté especial atención a algunos de los libros de retórica y gramática que habían en la colección. Mientras revisaba los ejemplares de Nebrija y Quintilian, noté todas las inscripciones manuscritas, inscripciones escritas en latín, que se encontraban esparcidas por todos los libros. Poco a poco comencé a traducirlas, utilizando los recursos que tenía disponibles, mis limitados estudios del latín del colegio comunitario, mi uso del idioma español y las aplicaciones de traducción en Internet. Al luchar con la traducción rudimentaria de estas notas marginales en latín, noté que algunas de estas notas estaban escritas como recordatorios para la instrucción y otras como resúmenes de los textos. Durante el tiempo que trabajaba en este paso inicial, junto con leyendo todos los estudios escritos sobre el colegio, comencé a ver conexiones entre lo que estos frailes franciscanos y sus estudiantes nahuas estaban haciendo y lo que los maestros y estudiantes han estado haciendo a lo largo de mi carrera en las escuelas, luchando contra las contradicciones entre ideologías deficitarias y las pedagogías culturalmente relevantes. Decidí encontrar formas de interactuar con los libros que aprovecharan los recursos que tenía a la mano, principalmente mis prácticas como cineasta y como escritor empecé a llevar mi cámara para archivar y grabar imágenes de los libros de sus páginas y de las inscripciones que había encontrado y que estaba trabajando en traducir hice esto durante todo el semestre y después de cada sesión de grabación escribía sobre las asociaciones que surgían en, en mí mientras interactuaba con los libros y grababa videos empecé a realizar estas entradas en mi diario mientras revisaba el material del archivo y me di cuenta que sería posible hacer una película sobre los libros. Pero quería encontrar formas de visualizar a las personas que usaban los libros, los educadores y estudiantes que los sostenían y hacían marcas en ellos. Casi al mismo tiempo en que empecé a pasar tiempo en el Sutro, asistí a un evento de la serie cin cinematográfica Other Cinema, Otro Cine, que se lleva a cabo desde mucho tiempo en San Francisco. El evento era una celebración por el lanzamiento de la revista Cine Espacios, una publicación de Canyon Cinema, que se enfocaba en los microcines de México. En este evento me encontré con el curador, archivista y cineasta Craig Baldwin, quien era el an anfitrión del evento, junto con otros cineastas y curadores. Durante esta reunión le mencioné a Craig que estaba trabajando en un proyecto centrado en la colección de libros del siglo XVI y que estaba interesado en material de archivo sobre frailes franciscanos. Él me dijo, tengo franciscanos para ti, y procedió a darme un recorrido por el archivo de películas educativas de 16 milímetros que había estado recopilando durante los últimos 40 años. Este fue el punto en que se unieron la confluencia de dos proyectos del archivo, libros del siglo XVI recopilados por franciscanos con fines educativos junto con películas educativas de 16 milímetros que mostraban a frailes franciscanos en contextos de alfabetización colonial. Con esto en mente, me gustaría compartir con ustedes un extracto de la película que produce Franc Franciscan Inscriptions o Inscripciones franciscanas. Proyectaré un poco más de cinco minutos de la película y luego volveré a compartirles algunas de las direcciones que estoy tomando con este trabajo. In a time when so few people can read. Books are a way of teaching. The church uses them to present its lessons about life and death. Tomé la clase de filosofía azteca en el otoño del año 2006. Me estaba preparando para trabajar de maestro y estudiaba estudios étnicos, ethnic studies, raza studies se llamaba mi departamento. La clase de filosofía azteca, mexica, nahua, la enseñaba un huelguista de la huelga estudiantil de 1968, la huelga histórica que creó un espacio para estudiar las historias, nuestras historias, que nos habían escondido. La lucha contra la educación colonial estuvo claramente escrita en el sílabos. Esta es una clase que se enfoca en los textos aztecas en sus propios términos. Este estudio descolonial me preparará para dar mis propias clases, guiada por pedagogías emancipadoras.

Es mi primer año y estoy pensando sobre todo lo que aprendí en esa clase de filosofía azteca. El uso de imágenes como forma de escritura, imágenes pictográficas, ideográficas, inscripciones retóricas que posicionaron a los que miraban como lectores, a los que dibujaban como autores. Pero me doy cuenta que esos códices fueron escritos después de la invasión. ¿Cómo es que estas hojas hechas de amate, papeles hechos a mano con cortezas, fueron hechas después del llegado de los invasores? Me doy cuenta que detrás de cada hoja se encuentra una figura vestida, un fraile sentado mirándome, San Francisco. Los franciscanos, frailes, los que fundaron el primer colegio colonial en las Américas, el colegio donde produjeron en los códices, tanto frailes como nahuas, una colaboración forzada cuyos resultados estudié en la clase de filosofía azteca. De sus páginas surgieron eruditos. Los hijos de las élites nahuas estudiaron en el Colegio de los Franciscanos, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. habían tenido sus propios libros, sus códices, y aquí estudiaron los libros de los frailes. Pero no solamente leyeron, también escribieron, compusieron nuevos libros en náhuatl que registraron las tradiciones de prácticas medicinales de sus comunidades y reunieron textos que narraban las historias antes de la colonización española. Historias precoloniales escritas en una escuela colonial. Esta película se proyectará completa el mes que viene en la muestra de cine experimental de Other Cinema, donde se exhibirá junto a varios cineastas mexicanos, entre ellos Gregorio Rocha y Gustavo Vázquez. También se proyectará en festivales de cine y espero poder interactuar con diversos públicos que quizás no conozcan la colección del sutro ni el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Participar en este proyecto me abrió un espacio para pensar en la materialidad de los archivos con los que trabajé, tanto los libros como las películas, y considerar cómo estas colecciones de objetos podrían utilizarse de manera especulativa para reflexionar sobre mis propias experiencias en, con la educación descolonial como estudiante, estudiando estudios étnicos o Latino Studies, como profesor en las escuelas secundarias y ahora mismo como profesor de educación y formador de docentes. Siguiendo adelante con este proyecto, estoy colaborando con colegas que han hecho trabajos de traducción del latín y estoy estudiando el latín yo mismo para comenzar a traducir las notas marginales de los libros en el próximo año académico. Planeo seguir involucrándome especulativamente con estos materiales de archivo de una manera que se base en la línea de investigación abierta por la película. Estudiar las resonancias de las prácticas de escritura y lectura de estos franciscanos como una forma de pensar histórica. Y expansivamente sobre pedagogías culturalmente relevantes, incluso en contextos donde tal concepto nunca fue desarrollado explícitamente. Estoy muy agradecido de poder compartir este proyecto con ustedes apenas en su fase inicial y poder aprender el trabajo de todos los presentadores y participantes aquí hoy. Gracias y espero poder hablar con ustedes más sobre esta colección importante. Thank you, Alex, for your fascinating and insightful talk. And finally, I am thrilled to announce our final speaker, Martha Romero. Martha Romero is a book conservator and bookbinding historian. Her presentation is about the search for patterns in bookbinding that can be confirmed as having been made in New Spain, now Mexico. Through observation, data collection, and photographic recording, of more than 600 books, Martha presents us with progress of her work on the materiality of bookbinding in the Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Please join me in welcoming Martha Romero. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Agradezco a mis compañeros de mesa por aceptar esta invitación, a la Biblioteca Nacional de México y a la Sutro Library, que son nuestras anfitrionas e hicieron posible este encuentro. Esta presentación y este trabajo son resultados de la estancia de investigación en la Sutro Library, hospedada en San Francisco State University, en donde trabajamos con la colección Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Aprovecho la oportunidad para agradecer al personal de la Sutro Library sus atenciones y su interés en nuestro trabajo y por darnos todas las facilidades para llevarlo a cabo. Agradezco también la beca Fulbright García Robles por la cual pudimos realizar esta investigación en San Francisco, California. A José Guerrero, a la UNAM y a la ENCRIM por apoyarnos para proponer y llevar a cabo este trabajo. A Lisa Enríquez, mi colega quien es mi compañero de investigación. Para poner en contexto los hallazgos que hemos identificado hasta hoy en las encuadernaciones de los libros de la colección Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, quiero comentar que me dedico al estudio arqueológico del libro. Es decir, a partir del estudio y análisis de sus características materiales y constructivas de encuadernación, busco patrones de trabajo que puedan identificarse como propios de una sociedad en un momento y geografía determinados, y ayuden a explicar y entender mejor los contextos de elaboración del libro y las encuadernaciones que ostenta. Como ejemplo, vemos en la imagen cinco tipos de soportes de costura, cosidos con diferentes tipos y rutas de costura. Todos ellos fueron identificados en encuadernaciones mexicanas en pergamino flexible del siglo XVI. La existencia de diversas técnicas de costura evidencia en que había muchos encuadernadores trabajando en la Nueva España, de distinto origen europeo y con tradiciones de encuadernación diferentes. También nos dice que el siglo XVI en Nueva España fue un tiempo de búsqueda y adopción de técnicas y materiales para la elaboración de libros derivado del encuentro de dos culturas, la mesoamericana y la europea. El estudio de la encuadernación mexicana del siglo XVI, cuando se introduce el oficio en México, me llevó a conocer el inventario de 1584 del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, en el que se enlistan las herramientas con las que contaba el taller de encuadernación del colegio. Manuel Romero de Terreros, en su obra Encuadernaciones Artísticas Mexicanas, comenta sobre las herramientas. Hay que confesar que los resultados obtenidos con tan defectuosas herramientas fueron sencillamente asombrosos. Además, existen regi registros de que el colegio tenía su propia imprenta operada por la viuda de Pedro Ocharte, María Sansoric, a partir de finales del siglo XVI. Con esto en mente, y conociendo que el colegio contó con una biblioteca, la cual, en palabras de Mates, es la primera biblioteca académica de México y del continente americano. Planté como hipótesis que la encuadernación de los libros que fueron de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco tendrían algún patrón de trabajo que pudiera identificarse como propio del colegio. El trabajo de Mates fue fundamental para localizar las obras. El lugar más indicado para iniciar con este estudio es, sin duda, la Sutro Library porque ahí se conserva la colección del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la cual, además de tener los libros impresos del colegio, también conservan transcripciones manuscritas y materiales de archivo generados dentro del colegio. Estos objetos documentales son en sí mismos fuente de información para la historia de la encuadernación mexicana y en su contenido existen datos relevantes para la interpretación de la evidencia material identificada en las encuadernaciones. El trabajo consistió en leer la materialidad del libro, observar y analizar los elementos de la encuadernación que presentaba cada uno, identificar materiales, técnicas, reconocer patrones, determinar origen de las encuadernaciones o de sus elementos. Para el registro arqueológico del libro, se asentaron alrededor de 200 piezas de información por cada encuadernación. La ficha... Está dividida en 10 secciones. Cada una representa un componente de la encuadernación y se registran las particularidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, si tienen o no marca de agua, el tipo de costura, el material, el tipo de soporte, el material de la guarda, la cubierta, etc. También hicimos un registro fotográfico de la encuadernación completa de los elementos que se podían fotografiar y de particularidades de cada encuadernación. En los casos en que la encuadernación permitía ver los elementos que normalmente están ocultos por las guardas o la cubierta, pudimos obtener más información para el registro tanto escrito como fotográfico. En este caso, vemos una costura sobre soportes dobles de piel a la lumbre de una manera general. Después un acercamiento a los soportes y finalmente un detalle del material que permite observar el grano de la piel. Las fotografías hacen posible registrar detalles que después en trabajo de gabinete se pueden analizar con más tiempo y con más atención. También las fotografías registran visualmente lo que se asienta en la ficha. Esto es muy útil al momento de estudiar los datos. Por ejemplo, el canto de cabeza de este libro tiene una marca de fuego. En un acercamiento podemos ver el efecto del calor en el papel y en este caso también en las tapas, de lo que podemos obtener conclusiones sobre la relación temporal de la encuadernación con la marca de fuego. Es posible ver otras marcas más cercanas al lomo que se deben al corte con cuchillo de dos mangos con el que refinaron el canto. El acercamiento a las marcas lo confirma. Conforme fuimos avanzando en el registro de las encuadernaciones, empezamos a identificar patrones de trabajo, sobre todo en las reparaciones, las cuales hemos podido agrupar de acuerdo con el componente de la encuadernación en la que lo encontramos. Uno de los elementos más reparados son las guardas. Esto se explica porque fueron libros de uso continuo por varias décadas o siglos. Para la reposición de guardas, en varios libros se utilizaron papeles de reuso, es decir, papeles impresos o manuscritos de descarte que se aprovecharon para las reparaciones. Llama la atención el caso de la obra de Compendio de la Vida Maravillosa del gloriosísimo Padre San Francisco de Asís, impresa en México en 1735 por Bernardo de Ogal. Este impreso, ya lo había identificado antes José Guerrero, quien fue bibliotecario de la Sutro Library. Papel impreso con esta obra se identificó en más de 15 ejemplares, ya fuera como guarda o como endosse adherido a la lomera. Observado a detalle, el papel no muestra rastros de haber sido cosido, es decir, nunca formó parte de un cuerpo de libro cosido. Y en algunos casos, la hoja de reuso es la misma página en distintas encuadernaciones. Lo anterior plantea la pregunta de si existía una relación entre el impresor de la obra, es decir, de Ogal, y el colegio, de forma que el primero le haya donado o vendido este papel al segundo por no estar bien impreso, o ser sobrante, o pruebas, o una uh, cosa similar. A este tipo de papel le llamamos descarte de imprenta. El registro minucioso de los ejemplares nos llevó a plantearnos más preguntas de las que llevábamos en la libreta. Otra de ellas tiene que ver con las marcas de fuego que presentan los ejemplares. Los de mayor frecuencia son las del recuadro en el que se lee el olco, combinada con otras, como la del Convento Grande de San Francisco de México o con la del Convento de Calimaya. Esto demuestra que existía relación entre los conventos de la Orden franciscana y sus libros podían moverse entre ellos, ya fuera porque acompañaban a algún fraile o porque se solicitaban para copia o cambio. La otra marca que sigue en frecuencia es la del Colegio de San Buenaventura, muchas veces junto con la de Tlatelolco, cada una colocada en un canto distinto. Pero siempre en los de pie y cabeza. Recientemente encontramos un libro resguardado en Biblioteca Nacional con la marca de Tlatelolco en el canto de frente. Dada la diversidad de marcas de fuego que aluden a Tlatelolco, al convento, al colegio y posteriormente a San Buenaventura, en libros de diferente época, desde el siglo XV al XVIII, nos lleva a pensar que los libros circulaban dentro del que llamaré complejo Tlatelolco. Si las marcas de fuego las relacionamos con otras marcas de propiedad, como las manuscritas al interior del ejemplar, como es el caso de esta marca de fray Juan de Zumárraga que dice de Santiago Tlatilulco, o en esta otra donde se lee Soy del Colegio de Santiago Tlatelolco ya en el siglo XVIII. Nos lleva a preguntarnos cuándo se empezó a utilizar cada una de ellas y si todas las, mar las marcas de fuego transitaron en el complejo o están mostrando el desarrollo y cambios del complejo Tlatelolco. Aunque nos hace falta seguir con el análisis de datos para obtener conclusiones más firmes sobre este asunto, puedo adelantarles que existen características de la encuadernación que nos puede dar información para obtener conclusiones. También los patrones de trabajo aunados a las marcas de fuego nos invitan a pensar si hubo una enseñanza propiamente dicha de la encuadernación. Al respecto, hasta ahora solo hemos localizado la referencia de Gonzalvo, quien nos dice que de los estudiantes más aventajados del colegio hubo algunos que fueron hábiles impresores y encuadernadores al servicio de los franciscanos. Pero no aclara si estos oficios se enseñaban en el colegio. Aunque no podemos afirmar que hubiera una enseñanza sistematizada de la encuadernación dentro del colegio. O que estas encuadernaciones fueron realizadas en ese taller, los libros analizados muestran que quien realizó el trabajo de reparación tenía un conocimiento del oficio. Hay técnicas y materiales que se repiten, como lo vemos en estas imágenes de distintas cabezadas de los libros de la colección del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, de la Sutro Library, trabajadas de la misma manera. Entre los patrones repetitivos de trabajo resaltan las singularidades. Es el caso de este libro, encuadernado en piel sobre ta tapas de madera. Es una encuadernación elaborada con broches metálicos. Sus características, como la costura sobre soportes dobles de cordel, hecha del de último cuadernillo hacia el primero, con los rastros de haber tenido una cabezada tejida con hilo azul. Las guardas construidas de un bifolio de papel con gancho doblado al exterior y un guardapolvo de pergamino de reuso cosido al primer y último cuadernillos son típicas de los Países Bajos y Alemania del siglo XVI. A primera vista, pareciera que el libro llegó totalmente encuadernado de Europa a Nueva España, pero el trabajo en las tapas obliga a repensar esta hipótesis. La tapa anterior... Está enlazada al cuerpo del libro por los dos elementos de los soportes dobles de costura. Se enlazan por el agujero de entrada, regresan por el de salida y se cortan al ras. En cambio, la tapa posterior está enlazada por un solo elemento de los soportes dobles y las prolongaciones cortadas al ras se sujetan en su lugar por un taquete de madera. Es decir, cada una de las tapas se trabajó y se enlazó de diferente forma. Una característica que sale del patrón germano es que la tranca de broche está colocada en la tapa posterior cuando normalmente se encuentran en las tapas anteriores. El material de las tapas también muestra diferencias. En ambas tapas, al parecer, la madera es la misma. Presentan similitud en textura, porosidad y color. Pero mientras que la tabla de la tapa anterior es plana y lisa por ambas caras, la tapa posterior muestra dos figuras talladas al pie por la cara interna. La contraguarda estaba adherida al interior de la tapa, lo que evidencia los, re los relieves en la contraguarda. Lo que vemos ahora es la marca que ha incrementado con el paso del tiempo y el peso propio del ejemplar y de sus compañeros de vida. Ya sea en la estantería, en cajas o apilados en algún lado, las características de la tapa sugieren que es de madera de reuso, quizá tomada de algún mueble o algún objeto decorado con estos elementos. Ahora de regreso en México, seguimos con la localización de los libros del Colegio de Santa Cruz de Santa Cruz de Tlatelolco. Los hemos localizado en la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en la Biblioteca Histórica La Fragua en Puebla. Aún falta trabajar en el análisis de resultados. Sin embargo, la colección Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco de la Sutro Library es una vasta fuente de información material que aporta datos para la mejor comprensión de la historia del colegio y su biblioteca. Muchas gracias. Great. Thank you so much, Martha, for the engaging talk. Um, and what a wonderful way to conclude our roundtable for today. And once again, thank you to all our speakers for sharing your knowledge and insight with us. Your work is truly in instrumental to our understanding of this collection and what it can tell us about the past. And it's been a pleasure to work with each of you. Before we wrap up, I would like to take one last opportunity to thank the National Library of Mexico for hosting this event and all of our viewers for attending this program. The next time you are in the San Francisco, California area, we hope to see you at the Sutra Library. And once again, thank you so much for attending. Muchas gracias and have a wonderful afternoon.